Hola, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Y aquí todo el equipo de Telemedellín, 20 años con vos. Felices, felices porque estamos llenos, rodeados de chiquitines que vienen a saludarnos, que vienen como a decirnos cuánto quieren a Telemedellín, que sí lo ven. Y eso nos encanta porque cuando estamos haciendo televisión decimos, ¿será que sí nos están viendo? ¿Será que sí les sirve el programa? Entonces, eso qué tan rico, eso, y ver algo como el Centro Integral Cultural y Deportivo del Barrio Florencia. Ver este lugar que entregaron en mayo de este año, del 2017, y que se vuelve entonces un espacio para la ciudadanía. Un espacio donde la gente viene, se encuentra, donde juegan fútbol, donde de pronto juegan básquetbol o voleibol, o simplemente vienen y dan una vuelta. Nos contaba Héctor, uno de los líderes de esta comunidad, que este espacio se vuelve muy especial porque todas las instituciones educativas aledañas tenían que ir muy lejos para hacer cualquier evento, hacer la graduación de los bachilleres a final de año. Y resulta que ahora este espacio es el espacio de la comunidad y vienen y hacen aquí todas sus fiestas, todos sus trabajos. Es un espacio de verdad maravilloso, con una ventilación y una iluminación excelente. El barrio Florencia, para los que no viven en Medellín, está ubicado al norte de la ciudad de Medellín, en la zona 2, comuna 5, y esta limita con el norte en Barrio Nuevo, Bello, al oriente con Boyacá y Gratamira, al occidente con Santander y al sur con Tejelo y Pedregal. Tiene una población aproximada de 8.000 habitantes. Parihueleando con vos, Andrés Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, parihueleando con vos, Natalia, parihueleando con nuestros televidentes y con nuestros invitados. Hay un invitado temático, pero hay otros invitados que, como dijo Natalia, no podemos dejar de saludar. Y yo me voy a tomar el permiso, porque me dijeron, por favor, digan los nombres para que nos saluden en televisión. Bueno. Por supuesto que lo vamos a hacer. Estamos rodeados por Sofía, Isabela, Mateo, Chevinson, Sebastián, Juanita, Gabriel, Paulina, Emanuel y muchos otros niños de esta zona de la ciudad, del barrio Florencia. Y a ustedes, jóvenes, a ustedes, niños, les agradecemos mucho que nos den todo su cariño. Les contamos, nosotros no les decimos, háganse aquí alrededor de nosotros, ubíquense detrás. No, ellos nos han acompañado desde el principio y están esperando esos segunditos para salir en televisión. Y eso es lo que logramos precisamente con cada una de estas tomas de Telemedellín cada 8 días. Los viernes nos salimos de nuestro estudio de Telemedellín Canal Parque y visitamos las diferentes comunas de la ciudad. Y en cada uno de los barrios nos entregan esos corazones con todas las historias, con los testimonios de vida que hacen tan rica nuestra ciudad. Y obviamente que también enriquecen Parihueleando con vos. Y ahora sí, hablemos del invitado temático. Porque resulta que nuestra ciudad está evolucionando un poquito el concepto de realizar eventos de ciudad. Ya estamos en torno a encuentros de cultura ciudadana, donde estamos generando procesos precisamente para generar mejor convivencia, generar mejores espacios para la convivencia y que nos hagamos más corresponsables con el desarrollo de nuestra ciudad. Para hablar de algunas de estas actividades que están dentro de estos procesos, tenemos a Santiago Silva, él es subsecretario de Ciudadanía Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Esta subsecretaría tiene a cargo los procesos asociados a cultura ciudadana, de los que hacen parte proyectos como la Fiesta de la Diversidad. Santiago, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contento además de estar en este espacio rodeado de niños y en un lugar donde pasan cosas como estas, donde están compartiendo, haciendo deporte, conversando, acompañándonos. Qué alegría poder hacer estos programas además en estos espacios. Santiago, se habla entonces de un nuevo camino, de unas estrategias en vez de hacer un evento, eventos aislados, se habla de una estrategia, de un plan macro. ¿Por qué no empezamos hablando de eso? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente para nuestra ciudad? Digamos que estamos trabajando como en dos conceptos. El primero es, cuando hablamos de eventos, hablamos de cosas que inician y terminan en un momento muy puntual. Algo que arranca con un orden del día y termina. Y precisamente nos hemos estado dando cuenta que la mayoría de nuestros procesos superan la eventualidad, superan lo que sucede en ese momento y que son sobre todo lugares para que se encuentren los ciudadanos. ¿Qué espacio de encuentro ciudadano más claro que la Fiesta del Libro y la Cultura? Es un lugar donde vamos los ciudadanos a vernos con los demás, a encontrarnos, a compartir a través del libro y de la cultura.
y así todos los eventos que estamos haciendo ahora en la Alcaldía de Medellín, pero particularmente los que salen desde Cultura Ciudadana, queremos enmarcarlos en esta lógica de encuentro ciudadano. No son eventos, no son cosas puntuales, son procesos de construcción de ciudadanía. Santiago, y antes de continuar con estas preguntas y con esa pariboleada que vamos a pegar con ustedes, vamos a darle la línea telefónica a nuestros televidentes. Si nos quieren llamar, pues simplemente marcan la línea 464-2020, repito, 464-2020, y si no, pues se vienen acá y nos acompañan en directo, como nuestros acompañantes, nuestros amigos, los niños de todo este sector de Florencia. Y vamos a continuar. Ya nos queda en claro que esta estrategia apunta a que perduren precisamente todas esas actividades de encuentros ciudadanos. ¿Por qué en torno a la cultura ciudadana? Porque no generar espacios de cultura, sino de cultura ciudadana. Hay algo muy interesante en la Secretaría de Cultura. Nosotros lo llamamos Secretaría de Cultura Ciudadana. En otras ciudades del país, las secretarías son de cultura o de arte y cultura, y eso está bien y hace parte de la apuesta. Sin embargo, Medellín tomó una apuesta hace muchos años de que su secretaría fuera de cultura ciudadana, alrededor de la construcción de ciudadanía, de espacios como estos, de posibilidades de encuentro como el que estamos teniendo incluso con estos niños en este momento. Y por eso queremos que empezar a superar un poco la lógica de que simplemente son eventos con tarimas, con presentaciones. También pueden serlo y también hacen parte de ese ejercicio. Pero hay un montón de cosas que suceden durante estos procesos que a los que también queremos hacerles fuerza desde la Secretaría y desde la Alcaldía. Pero esta cultura ciudadana, estos eventos tienen un trasfondo bien importante porque de esta manera se acaba con la violencia, de esta manera entendemos al otro, cuando entendemos al otro hay menos conflicto, hay más convivencia. Entonces expliquemos el trasfondo de esta estrategia. Hay algo muy interesante con la cultura ciudadana, es que a veces la gente se puede enredar conceptualmente y no hay que hacerlo, es muy sencillo. La cultura ciudadana es lo que nos permite vivir bien juntos. Son todos esos comportamientos, hábitos, formas, representaciones, imaginarios, lo que permite que podamos estar en este momento acá compartiendo y haciéndolo de forma que todos podamos hacerlo, lo que nos permite convivir. Entonces, lo que queremos a través de el enfoque en los encuentros ciudadanos dentro de los espacios de ciudad y las estrategias de cultura ciudadana es incentivar todavía más esos espacios de encuentro, esa posibilidad de convivir entre nosotros. Hoy además, pues ahorita podemos conversar más en detalle, tenemos como excusa el Festival Vive y la Fiesta de la Diversidad, que son efectivamente un espacio de encuentro ciudadano. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con este festival? De una vez arranquemos, porque tiene unos componentes bien interesantes. Aquí es donde más empezamos a entender al otro, para entendernos a nosotros mismos y generar esos procesos de convivencia. Perdón, denme un segundito entonces, les cuento a los televidentes. Vea, podemos hablar de un evento del Laboratorio de Cultura Ciudadana, de la Esquina del Desahogo, de las PET Preguntas y de Cultura Parque. Son varias cosas de las que vamos a hablar, pero ustedes también nos pueden llamar y contarnos. Vea, lo que pasa es que aquí en el barrio teníamos una pelea y la pelea la arreglamos de esta y de esta manera. Con esto enriquecen este programa porque, como siempre, son ustedes los que nos cuentan, los que son los personajes principales de Parihueleando con Vos. Entonces, les recuerdo la línea telefónica 464-2020. Recuerden, aquí estamos esperando sus llamadas. Ahora sí, Santiago. Bueno, entonces son digamos como dos invitaciones puntuales. Este martes, el 17, arranca en la ciudad el Festival Vive. Festival Vive es la fusión entre la Fiesta de la Diversidad y el Festival de la Convivencia, que son dos espacios de encuentro ciudadano que tiene la Alcaldía de Medellín. La Fiesta de la Diversidad, sobre todo, es un ejercicio para celebrar lo que nos hace diversos. Esta ciudad está llena de gente genial y todos tenemos nuestras diferencias y nuestros asuntos y nuestras particularidades y nuestras identidades, y eso a veces puede generar problemas o al menos genera retos de convivencia. Lo que queremos en la Fiesta de la Diversidad es celebrar todo lo que nos hace diferente, todo lo que implica que cuando nos encontramos en la calle no tenemos que estar de acuerdo en todo, nos tienen que gustar las mismas cosas y poder construir alrededor de eso es muy importante. Y el Festival de la Convivencia es también el encuentro ciudadano que busca incentivar los encuentros y la posibilidad de construir convivencia. Ahora, dentro de la programación, yo quisiera, ahorita hay unos temas que podemos conversar en detalle, pero tengo como dos recomendados puntuales. Bueno, digamos que la invitación es a que revisen la página medellin.gov.co, ahí está toda la programación de la Fiesta de la Diversidad. Ahorita hablamos de cosas puntuales, pero revisar la programación nos puede ayudar a programarse para que puedan asistir a los eventos y a los espacios que se van a hacer, las actividades. Pero digamos que hay dos espacios del Festival Vive que me parecen muy bonitos y me parecen muy interesantes que conversemos. El primero es el clásico, así suena el fútbol. No sé si han visto de pronto en redes, en noticias, pero hace un par de meses la ciudad ha estado liderando un proceso con los barristas, con las barras de los del sur y de la resistencia, con los
con las instrumentales. Ahora, las dos instrumentales han venido trabajando durante varios meses con la Sinfónica de la Universidad de Antioquia y tienen montado un concierto en el que tocan los tres juntos. Ahora, esa es quizás la expresión más clara de lo que queremos conversar alrededor de la cultura ciudadana, de la convivencia y la diversidad. Las dos barras obviamente tienen sus diferencias, tienen su rivalidad, tienen sus formas de comportarse y de conectarse a través del fútbol, pero encontraron un punto en común, que es la música. A las dos instrumentales les gusta la música y han construido su identidad y su forma de expresarlo a través de la música. Y la presentación lo que busca es resaltar eso, que nos podemos juntar para ciertas cosas, que no todo tiene que ser igualito, ni tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que nos podemos juntar para las cosas básicas. Y que sobre todo el arte y la cultura suele ser un lugar común. Y ese es un espacio interesante para hacer. Hay algo que me parece importante, una palabrita, diversidad, que creo que tenemos que llevarla un poquito más allá, porque va más allá del color de la piel, va más allá de qué orientación sexual tienes, va más allá de cuál discapacidad tienes. Entonces hablemos un poquito de eso, Santiago. Ahora, digamos que como lo más tradicional en términos de diversidad ha sido conversar a través de los asuntos étnicos, de los asuntos de género o de sexualidad o de la posibilidad de tener una discapacidad. Eso hace parte de la conversación, digamos que eso hace parte de la diversidad de la ciudad. Pero hay muchas otras formas, hay un montón de comportamientos, identidades, de ciudadanías, de formas en las que la gente se está apropiando de la ciudad que también hacen parte de la diversidad. Y todas esas formas también tienen una cabida dentro de la fiesta. Lo que queremos es que la fiesta pueda ser ese momento, como esa ventana para que veamos todas las cosas diferentes, interesantes que están pasando en la ciudad. Santiago, y efectivamente, ¿cómo va a hacer que eso trascienda también a los hogares? Es que aquí hay algo muy puntual. Usted nos está diciendo, ya no lo estamos llevando solamente a eventos. Por eso, obviamente, ya no queremos que sea algo que inicie, que termine, sino que trascienda, obviamente. ¿Cómo llevar estos mensajes para que a partir de actividades tan simples lo podamos implementar también en nuestras comunidades? Digamos que hay dos asuntos, hay un reto y una forma en la que estamos llevándolo a territorio. Todo lo que va a pasar durante el Festival Vive y la Fiesta de la Diversidad y el Festival de Convivencia hace parte de procesos que la alcaldía ya está liderando. Entonces digamos que es el espacio para mostrarle a la ciudad, para concentrar toda esa oferta, todos esos espacios que estamos llevando, de los cuales hablamos ahorita. Pero lo que queremos sobre todo es que la ciudad vea que están pasando muchas cosas. Hay mucha gente en la ciudad haciendo cosas muy interesantes, cosas muy bacanas para construir cultura ciudadana. Algunas desde la institucionalidad, pero muchas otras desde el nivel comunitario. Y lo otro es, claramente es una invitación. Digamos que la alcaldía sola no puede construir cultura ciudadana. Necesitamos de la contribución, de la participación, del compromiso sustancial de todos los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de organizaciones culturales, de los ciudadanos de a pie. Hay un punto fundamental en la cultura ciudadana y es que la mayoría de nosotros nos comportamos, por ejemplo, por lo que vemos que pasa a nuestro alrededor. Entonces hay una responsabilidad puntual de todos en cómo nos sumamos a responder a esos retos de cultura ciudadana que son cotidianos. Entonces la fiesta de la diversidad, ¿dónde va a ser? ¿Dónde van a ser esos puntos específicos para que la gente empiece como a localizar y a organizarse para la semana entrante? Digamos que hay una programación por toda la ciudad durante la semana, pero hay dos puntos en los que sí quisiera insistir. El primero es viernes y sábado en el Parque de los Deseos. El viernes y el sábado en el Parque de los Deseos, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche el viernes y hasta las 10, 11 de la noche el sábado, vamos a tener una programación continua en asuntos artísticos, culturales, pedagógicos. Bueno, yo les voy a decir un poquito de la programación del viernes 20, pero les recordamos, ustedes pueden ir a la página de la alcaldía, ya está toda la programación. Por ejemplo, a las 11 de la mañana tenemos el taller Rescatando la Cuchara, con la gastrónoma, con la chef Leonor Espinosa. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en cine, muchas veces antes de que empiece la película está Leonor Espinosa. Ella sí ha ido a trabajar con nuestros indígenas, con nuestros aborígenes, con la cultura afroamericana, con la cultura afro. ¿Y qué pasa? Ella rescata todos estos platos tradicionales de nuestra cultura de Colombia, los transforma y les enseña la importancia de nuestros platos, les enseña también la importancia de la mujer, por ejemplo. Entonces esta charla a las 11 en el Salón de la Cultura Ciudadana, de 11 a 6 de la tarde tenemos Exposición de Cultura Ciudadana, Zona Taller, Performance de Lenguaje Dibujado, Medellín Diversa con Voz, Tarima de los Deseos a las 3, tenemos el cierre, El Líder Sos Vos, 3 y 30, Taller Simbólico, 4 y 20, Performance, Escuela de Crew Peligroso, 4 escuelas, ¿se llama así? Escuela bueno, de Crew Peligroso. Sí, señor. Bueno, ahí tenemos varias cositas para que se vayan antojando, se vayan programando para el viernes 20 de octubre. Ya volvemos a Parihueleando con Vos.
continuamos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de toda la posibilidad que tenemos en nuestra ciudad de generación de espacios, de encuentros, de cultura ciudadana, también de generación de convivencia a partir de la corresponsabilidad que nosotros mismos debemos tener como ciudadanos. Y vamos a ver qué nos cuenta, porque hay una de esas ciudadanas que se quiere ser partícipe en Parihueleando con Vos, una vecina de acá, del barrio Florencia, Ofelia Zapata. Parihueleando con Vos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿usted es vecina de dónde y por qué no está aquí con nosotros? Pues porque tengo a mi esposo muy enfermo y pues no tuve la facilidad de estar allá, pero estoy feliz porque 60 años, primera vez que veo a Medellín por la televisión manifestándose en el barrio Florencia, estoy feliz. Y nosotros felices con ustedes aquí. Venga, ¿por qué no nos comparte algo? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su barrio que está reflejado hoy aquí en Parihueleando con Vos? Pues estoy muy contenta porque los líderes nuevos que llegaron están haciendo algo por el barrio, que antes eso no se veía. Y con concepto de niños que les dan mucho recreativo, mucha cosa le dan a los niños, a las personas, muchos ánimos, que antes eso no se llegó a ver aquí en Florencia. Doña Ofelia, estamos hablando de convivencia. ¿Cómo se vive aquí? ¿Vive bueno aquí en Florencia? Súper bien, súper bien. Tengo mis hijos, todos los levanté acá y nunca han habido problemas de violencia, para nada, para nada. Bueno, le agradecemos mucho que nos comparta esto. Ya le voy a dar espacio para que le haga la pregunta al invitado, pero de antemano queremos que su esposo se mejore y que siga disfrutando de su familia. Pues, muchas gracias, señor, por llamarnos. Pague, y aquí está. Pregúntele a nuestro invitado cuál es su inquietud, por favor. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? Doña Ofelia, le voy a pedir un favor. ¿Oiga? Vea, bájele todo el volumen al televisor y solamente conversamos por teléfono, ¿listo? Ah, bueno, señor. Y ahí nos vamos a escuchar muy bien telefónicamente. Bueno, señor. ¿Ahí nos oye mejor? Sí, señor. Ahora sí, pregúntele a Santiago, por favor. Doña Ofelia. Hola, buenas tardes. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, señora. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? No, pues que quiero decirles que pues ahora sí como que dieron en el clavo, como se dice, con los líderes de Florencia, que pues magníficos. Y que antes eso no se había visto, porque mire que yo tengo 60 años de vivir acá y nunca había llegado a ver una cosa de esas acá en el barrio. Yo estoy muy contenta y esperando que nos arreglen el centro de salud, que todas esas cosas entren por medio de ustedes. Claro que es Ofelia. Sí, señor. Doña Ofelia, muchas gracias. Cuéntenos qué tenemos para contarle entonces allá, para decir. Pues yo... Lo que me parece interesante lo que nos dice Ofelia es, digamos, también, y por eso también les felicitaba a ustedes por estar sacando los programas los viernes al territorio, es en la calle. Digamos que tanto la posibilidad de construir espacios de convivencia, reconocimiento, de que también los ciudadanos vean que podemos estar en la calle, que puede haber espacios de construcción colectiva, implica que salgamos, que estemos acá, que estemos con las personas. Y obviamente, pues se nota, ponemos los comentarios de Ofelia que nos decía, pues que eso genera mucha confianza en lo que está sucediendo acá y nos parece interesante. Santiago, hay algo que queremos resaltar y es que todos estos procesos que se están dando en la ciudad, que son procesos de transformación y de evolución de la cultura ciudadana, no serían posibles si se trabajara secretaría por secretaría. Aquí hablamos de articulación de secretarías. Ustedes están generando estos procesos con diferentes dependencias de la administración municipal. Hablemos sobre ello. En ese caso les quiero contar de un programa que es muy bonito, que a mí me parece uno de los más interesantes que se está haciendo en este momento en la alcaldía y que pues tengo como un apego personal. Se llama Cultura Parque. Cultura Parque tiene una particularidad y es que digamos que los parques de Medellín son los lugares naturales de encuentro, pues desde leer la prensa en la mañana hasta ir a montar skate en uno de los bordecitos, hace parte del lugar donde los ciudadanos llegan, donde salen a la calle. La calle en Medellín tiene mucho que ver con ir a los parques. Entonces, desde el año pasado, desde finales del año pasado, durante todo este año hemos estado llevando un proceso de apropiación cultural de los parques. En parte porque también pues, hay una gran intervención física de los parques en la ciudad. La Secretaría de Infraestructura está interviniendo, va a intervenir 100 parques durante todo este cuatrenio. Y nosotros desde Cultura estamos convencidos que no solamente es cambiar el cascarón, sino la forma como estamos en los parques. Entonces, estamos llevando programación cultural y pequeñas campañas de cultura ciudadana en este momento a 10 parques de la ciudad,
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles tienes? Ese siempre es un reto, esperemos a ver si logro pegarle a todos. Algunos. Estamos en el Parque Bolívar, es más, en este preciso momento estamos en el Parque Bolívar con varias actividades dirigidas específicamente a niños y niñas de ese lugar. Estamos en Parques del Río, estamos en el Parque Lleras, estamos en el Parque El Poblado, estamos en el Parque de Aranjuez, estamos en el Parque de San Antonio de Prado. Voy en 6, ¿cierto? Bueno, ya con eso tenemos. Con 6 quedamos bien, pero hay 4 parques más. Digamos que lo que queremos sobre todo es que si el espacio público es el lugar donde se encuentran los ciudadanos y si los parques son el espacio de la cultura ciudadana, es cómo lo llenamos de contenido, de programación, de encuentros, de conversatorios, de espacios para apropiarnos. Pero hay gente que todavía le da miedo ir a los parques porque como hay como un eco, no, Medellín todavía es muy violento, hay mucha gente que le da miedo. Entonces, ¿usted qué les puede decir? Hay seguridad en los parques, cuando se propician estos espacios, hay seguridad para que la ciudadanía de verdad vaya y esté tranquila. Estamos convencidos que la mejor seguridad es la que nos da el estar. Cuando el parque está lleno de contenido, cuando el parque está lleno de ciudadanos, cuando en el parque están pasando cosas, es el momento más seguro del espacio público. Y por eso también la apuesta es cómo le creamos y le ayudamos a la comunidad a crear estos espacios. Sea desde un conversatorio para rescatar la memoria del barrio, que hacemos bastantes, una presentación de la red de escuelas de música o un taller de pintura con los niños. Esos espacios nos ayudan a recuperar el espacio público, a que sea para los espacios ciudadanos. Santiago, pero es que hay algo bien particular y es que todos los procesos como que hace que se mezclen las actividades de las diferentes dependencias. Si uno habla de la Secretaría de Educación, no, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, pues entendería claramente cuál es el proceso en campo, ¿cierto? El proceso de interacción con la comunidad. Pero es bien particular, por ejemplo, que a esto se le adicione la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que ellos no solamente se encargan de temas de seguridad, sino con sus gestores territoriales hablar de convivencia, ir a hablar a cada uno de los territorios de esos procesos para mejorar esas condiciones. Claro, incluso era donde debía llegar con Cultura Parque, pero me distraje. Cultura Parque, por ejemplo, es un muy buen ejemplo porque todas las actividades que hacemos siempre van conectadas con agendas de otras secretarías. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos en el Parque Bolívar, tenemos actividades nosotros, pero también está la Secretaría de Seguridad y Convivencia, está la Secretaría de Inclusión. Con la Secretaría de Seguridad y Convivencia hay una particularidad, digamos que todos tenemos en la cabeza que es el seguridad, digamos que es muy grande esa seguridad, pero si uno se pone a revisar las acciones cotidianas de la Secretaría, brilla más el convivencia. Hay toda una apuesta porque los gestores de gobierno local y convivencia tengan espacios de encuentro con la ciudadanía, realizan en cada comuna los encuentros locales de convivencia, los consejos locales de convivencia para resolver problemas desde una discusión entre vecinos hasta la disposición de la basura, cosas que son muy cotidianas pero que ayudan a construir convivencia. 464-2020, 464-2020 es nuestra línea telefónica, la línea telefónica de hoy porque estamos transmitiendo en directo desde el barrio Florencia, felices con todos estos niños que nos están acompañando aquí Pariboleando con Vos y los estamos esperando. Yo no sé qué les está pasando hoy que no están marcando la línea, por eso se la repito, 464-2020, vea, qué rico pariboliar, qué rico conversar. Cuéntenos qué ha pasado en su barrio, cómo han mejorado la convivencia, cómo han mejorado ese trabajo de cada uno con el otro, cómo volvemos a mirar, cómo miramos al otro, aunque sea diferente, de una manera amable, de una manera gentil. El otro puede ser diferente, pero lo tenemos que reconocer. Así entonces mejoramos nuestra sociedad, mejoramos nuestra convivencia, no hay menos violencia porque peleamos menos. Y peleamos menos y cuando peleamos necesitamos desahogarnos, ¿sí o no? Entonces, como hay veces no nos podemos desahogar con el vecino ni con la amiga, necesitamos un psicólogo. Entonces nos vamos a ir para el muro de los desahogados. Se llama así. La esquina. Contanos, pues, la esquina del desahogo es una activación urbana que tenemos en la Secretaría de Cultura, que básicamente lo que lleva es a eso, que a veces cuando tenemos conflictos en las relaciones cotidianas es porque estamos muy cargados de ciertas cosas. Entonces, la esquina lo que busca es tener un espacio que posibilita descargarse un poco. Entonces, digamos que funciona como unas estaciones, son 4 estaciones y hay una recompensa final a quien cumpla 3 de esas 4 estaciones. La primera estación son unas bolsas de boxeo. Entonces las personas tienen sus guantes de boxeo, en las bolsas escriben nunca personas sino cosas. Entonces, por ejemplo, yo hoy que casi llego tarde al programa, pondría el tráfico y le pego un rato, 3-4 puñitos, lo que sea, algo para descargarme un poquito alrededor de ese concepto particular. Una segunda estación que tenemos se llama un debate gratis. Y un debate gratis es que nos sentamos en una mesa a debatir sobre cualquier tema. Con otra persona que está ahí, que es un psicólogo que nos ayuda con esa tarea, escogemos un tema aleatorio y empezamos a conversar. Digamos que ese nos ha servido muchísimo, funciona muy bien cuando la gente tiene algún tema del que quiera hablar y de pronto no ha encontrado el espacio para hacerlo.
El tercer espacio que tenemos se llama la cabina del desahogo. La cabina del desahogo es una cabina, imagínense, una cabina de teléfono de esas viejas. Sí, claro. Insonorizada y oscura. Entonces la gente entra en la cabina, se cierra y 5 minuticos hace lo que quiera. Digamos que muchísimas personas lo que suelen hacer es entrar ahí a meditar un rato, a pensar, no escuchan nada, entonces están un rato y tranquilos y como conectarse un poco con cosas que los estén molestando. Y el cuarto espacio es el muro de los compromisos, un muro donde la gente pueda anotar a qué se compromete en términos de convivencia. Si cumple 3 de esos espacios, se gana un masaje. Entonces, en el punto de la mitad, un masaje. Un masaje. Un masaje para, relajante, que, se vayan tranquilos para casa y para que estén un poco mejor. La esquina del desahogo va a estar en la fiesta de la diversidad, en el Festival Vive, particularmente durante la tarde del sábado en el Parque de los Deseos. La esquina ha estado en toda la ciudad. En este momento ha participado en al menos unas 30 o 40 actividades dentro de la ciudad. Yo creo que ya pronto muchos de los ciudadanos les ha tocado en algún momento. Santiago, y así como hay una esquina de desahogo, con toda seguridad nuestros televidentes también tienen un espacio para el desahogo aquí en Parihueleando con Vos. Y ese es el espacio que va a disfrutar en la línea 464-2020 Guillermo Martínez desde el 12 de octubre. Guillermo, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le ha ido? Bien, señor, muchas gracias. Bueno, cuéntenos cuál es la inquietud. En primer lugar, ya conocía este lugar, este espacio donde estamos hoy desde Florencia, este centro de integración cultural y deportivo. No, simplemente, yo realmente puse a Telemedellín aquí en el instante y escuché pues que están hablando con relación a los parques. Sí, señor, y cuéntenos entonces cuál es la inquietud que tiene. Sí, porque lo mío es una pequeña crítica con relación a lo que están hablando de los parques, especialmente el Parque de Bolívar. Por supuesto, sí, señor. Yo hace 40 años trabajé ahí. Era una hermosura, con retreta, con vallar, con de todo. Sí, en la actualidad, ahí no se ven sino porquerías. Sí. Y estando el CAI ahí mismo, ni la misma policía hace absolutamente nada. Sí, señor. Esta semana dos tipos con diacuchillo en la mano, se iban a quitar ahí. Arrimó un policía, no fue capaz ni de quitarle los cuchillos, sino que vaya, no más nada, eso es vergonzoso. Sí, señor. Don Guillermo, y antes de que nos responda, porque la respuesta se la vamos a dar después de los mensajes institucionales, pero así muy rápidamente cuéntanos, don Guillermo, ¿usted qué hacía en el Parque de Bolívar que estaba tan presente? ¿Cuánto tiempo pasaba allí para alcanzar a ver toda la cotidianidad del parque? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ah, yo trabajaba en el lado de Frulia y en toda la esquina de Perú con el parque. Sí, señor. Eso era una hermosura, una Semana Santa, cualquier los domingos, no nos falta un gentío ahí viendo la retreta. No, eso, pero en la actualidad da pena pasar por ahí. No hay sino materia fecal por ahí, por todos los lados, gamines, homosexuales sentados en las bancas. Pues eso ya es imposible arrimar allá. Sí, señor, tiene toda la razón, don Guillermo, muchas gracias. No veo pues que estén hablando también de eso, puesto que hasta el momento pues no han hecho nada. Sí, don Guillermo. Vea, le agradecemos mucho pues estas indicaciones que nos da. Recuerde, ya le vamos a dar respuesta desde acá, desde la administración municipal, pero lo vamos a hacer en un minutico cuando volvamos después de unos mensajes institucionales aquí a Parihueleando con Vos. Estamos parihueleando con Vos y estamos parihueleando en vivo desde Florencia, el barrio Florencia, en la comuna 5 de Medellín. Estamos hablando de la convivencia ciudadana, de los encuentros y de la estrategia que la alcaldía de Medellín está planteando para nuestra ciudad. Antes de este corte de mensajes institucionales, el señor Guillermo Martínez nos hablaba del Parque Bolívar. Él va muchísimo allá y nos contaba de algunos problemas que él ha vivenciado. Entonces ya nuestro invitado, Santiago, nos va a responder a ver qué opina lo que nos decía Guillermo. Digamos que hay dos cosas. La primera es que yo entiendo a Guillermo. Yo entiendo que todavía haya grandes retos en la forma como estamos en el espacio público.
en la forma como se presentan problemas en temas de seguridad, en temas de limpieza de los parques. Sin embargo, sí le quiero como plantear dos cosas. Él incluso hablaba, por ejemplo, hacía referencia a la Retreta, que hace 40 años la Retreta volvió y lleva un año ya estando en el Parque Bolívar todos los domingos. Entonces también es como empezamos también a recuperar esos espacios. Ahora, dentro del ejercicio de Cultura Parque que estamos desarrollando, entendemos que esto no son cosas que pueden ser... No hay varitas mágicas, nosotros no tenemos varitas mágicas para resolver los problemas, obviamente son procesos que se van acumulando. Sin embargo, yo también invitaría a Guillermo a que en momentos, como les decía, en este momento que estamos en el Parque Bolívar, se diera una pasada por el parque. Le puedo asegurar, me puedo comprometer a que va a haber un parque muy diferente. Yo les quiero hacer es una invitación, la alcaldía, el gobierno plantea unos programas y unos procesos, pero si nosotros los ciudadanos nos vamos para el parque y no botamos la basura donde es, no revisamos qué estamos dejando, todo eso, entonces no se hace nada, porque no puede ser solamente de un lado, siempre se ha planteado que este trabajo es con vos. Sí, señora, efectivamente hablamos de corresponsabilidad para la generación de cultura ciudadana. Esto es fundamental en todos los procesos. Y hablando de corresponsabilidad, esa participación de los ciudadanos también requiere de unos procesos que se generan académicos, que van más allá de los eventos o actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas. Y para ello también se planean unos procesos como los laboratorios de cultura ciudadana. ¿Qué son los laboratorios y cómo los implementan con estas comunidades? Digamos que el laboratorio tiene como dos objetivos. El primero es, la mayoría de las comunidades en Medellín tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas formas en las cuales resuelven sus problemas cotidianos. Y lo que queremos es, dentro de esa confianza en esas buenas ideas, generar un espacio en el que ellos puedan llevar esas ideas para generar soluciones de cultura ciudadana. Y aquí les quiero hablar de uno muy puntual que desarrollamos el año pasado y que este año estamos repasando, y ya van a ver lo que implica el repaso. Y es la estrategia Adopta una Cebra. Adopta una Cebra lo que lleva es hacer intervenciones artísticas acompañadas por la comunidad en cebras peatonales. Entonces el Laboratorio de Cultura Ciudadana lo que hizo fue construir con 5 comunidades el año pasado diseños artísticos que se hacían sobre cebras peatonales. Hay varias que todavía, digamos que se desgastan un poco, hay un par de que tenemos que repasar en estos días, pero todavía las cebras de Plaza de la Libertad, la cebra que está enfrente del Hotel Nutibara, la cebra que está por Colombia y la cebra del Parque Lleras están todavía visibles. ¿Qué busca esto? Hay muchos estudios internacionales que comprueban que cuando uno interviene artísticamente cebras peatonales, esto permite o mejora el compromiso que tienen las personas a cruzar por esos espacios. Pero lo que hizo el laboratorio fue visitar esas comunidades, reunirlas, hicieron un taller de co-creación donde se imaginaron cuál era el diseño que querían para sus cebras. Entonces, por ejemplo, en Colombia se hizo frente a unas barberías y el diseño era como de las rayas de una cebra, pero con los colores de barbería. En el Plaza de la Libertad el diseño es un pájaro que los servidores públicos escogieron para estar ahí y la intervención va acompañada por el laboratorio que va estudiando si efectivamente mejoran los índices de tanto de accidentalidad como de la posibilidad de que la gente use la cebra. Lo que hemos encontrado es que hay un incremento sustancial en la apropiación sobre ese espacio de parte de las comunidades cuando hacemos esas intervenciones. Yo quiero saber si Salomé sabe qué es una cebra. ¿Tú sabes qué es una cebra? Bueno, expliquemos la cebra entonces para todos los niños que nos están viendo hoy desde el barrio Florencia. Cuando vamos por la calle, las rayas blancas y negras por donde debemos pasar las personas cuando estamos caminando. Uno no se tira a la calle por cualquier parte, uno debe pasar por la cebra, esas rayitas blancas y negras. Y ese programa entonces es todo el tiempo. ¿Va a ser como todo el tiempo, todo el año o va a ser como en un mes específico? No, digamos que las intervenciones iniciales ya se hicieron, en este momento estamos repintando las que ya se están haciendo y ahorita a final de año vamos a pintar otro grupo de cebras. La idea es que cada año visitemos diferentes comunidades con el laboratorio y vayamos interviniendo diferentes puntos con las cebras peatonales. Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que hace el laboratorio, es coger ideas que salen de la comunidad o que encontramos en otros espacios que son relativamente novedosas en temas de cultura ciudadana, las implementamos y miramos a ver también qué efectos tienen. Hablando de Adopta una Cebra, pues se nos da pie para algo que tenemos planteado para más adelante y es movilidad y cultura ciudadana. ¿Qué tanta intervención tiene la administración municipal, no solamente desde los temas de movilidad o la Secretaría de Movilidad como tal, sino desde otras dependencias y nosotros como ciudadanos integrarnos a esa estrategia? Digamos que hay dos invitaciones. La primera es que la forma como nos movemos, como estamos en la calle, digamos que es una de las mejores formas de medir la cultura ciudadana. A todos nos toca, a todos nos movemos. En cualquier día nos toca caminar, nos toca tomar el transporte público, salir en los carros o en las motos. La calle, digamos que es el lugar donde todos nos encontramos todos los días. Y por eso es un lugar tan importante para la cultura ciudadana.
con dos invitaciones. La primera, a que nos cuidemos. Así como la calle es un lugar donde nos encontramos todos, es un lugar que puede ser peligroso y que puede ser peligroso para los actores viales si no somos capaces de convivir en la vía. Entonces, de cara a eso, la Secretaría de Cultura Ciudadana con la Secretaría de Movilidad ha desarrollado varias estrategias para intentar mejorar la forma como nos comportamos en la vía. Les cuento solamente dos que me gustan mucho. La primera es el semáforo peatonal humano. No sé si lo han visto. Semáforo peatonal humano. En este momento, durante todo octubre, va a estar en la Avenida Oriental, como de cara pues a la intervención que se está haciendo con los pasos peatonales y con la recuperación del espacio. El semáforo peatonal humano es un semáforo que camina y que está acompañando los puntos de los pasos peatonales para recordarle a los peatones lo importante que es esperar los cambios en los semáforos peatonales, a que solamente crucemos cuando está en verde, a que esperemos cuando está en rojo, y a los conductores, tanto de moto como de vehículos, a que respeten el paso peatonal que está dispuesto para los peatones. Entonces, con el semáforo peatonal humano estamos acompañando toda una línea de activaciones dentro de la Oriental. Y un segundo que me gusta mucho y que les quiero compartir es en los pedales del ciclista. Desde el año pasado hemos estado haciendo recorridos con los conductores de transporte público de la ciudad en bicicleta. Ah, sí. La idea es que los conductores de transporte público vean o sientan o pasen y se pongan en los zapatos de lo que es estar en una bicicleta en la mitad de la vía en Medellín. Y lo peligroso que puede llegar a ser si, por ejemplo, los conductores no son respetuosos de los espacios de los ciclistas. Ya llevamos 400 conductores haciendo recorridos de las empresas de transporte público de la ciudad, digamos las más importantes y las que habíamos identificado como que tenían más comparendos y más problemitas con temas de comportamiento, y hemos visto una mejora sustancial en la forma como esos conductores se comportan en la vía. 464-2020, 464-2020 es nuestra línea telefónica para parihuelear con vos. Nos han llamado varias personas, pero no han querido salir al aire, preguntándoles de nuevo cómo se maneja entonces ese tema de seguridad en los parques. Tenemos una intranquilidad por parte de la ciudadanía que está preguntando y llamando a parihueleando con vos. ¿Cómo se maneja? ¿Tienen de pronto más policías? ¿Qué están haciendo? Digamos que de cara al proceso cultural que lideramos desde Cultura, nosotros obviamente nos articulamos con policía, con Secretaría de Seguridad cuando hacemos los eventos y estamos en los espacios, y en cada uno de estos parques se configura un espacio que se llama Comité Cultura Parque, y en ese comité participa la comunidad, participa las organizaciones culturales y participa la policía. Entonces, todas estas intervenciones y acompañamientos que hacemos siempre está coordinado con policía. Ahora, esto de cara al proceso cultural. Sin embargo, la invitación a todos los ciudadanos es que si conocen de casos puntuales de inseguridad en los parques cercanos a sus comunidades, nos ayuden denunciando. Ahora, la denuncia es la que nos ayuda a nosotros como institucionalidad a poder gestionar la seguridad, a poder llevar a la policía, a poder hacer operativos, a poder llevar ofertas culturales si es del caso, a poder mejorar iluminación si ese es el problema, o temas de ornato y de aseo que puedan mejorar el espacio. Entonces, digamos que son esas dos invitaciones. De cara al proceso cultural, nosotros estamos siempre conectados con policía para que el espacio sea seguro, pero también de cara a los espacios en términos generales, que nos ayuden con la denuncia, acercándose a la alcaldía, llamando al 123 si ven casos puntuales. Eso nos ayuda a nosotros como institucionalidad a poder gestionar esos casos de inseguridad. Recuerden que también en la Fiscalía y en la Policía, en la página web, pueden poner su denuncia. Aquí estuvimos con los fiscales hablando, y entonces o pueden llamar al 123 o por medio de la red internet. O en la aplicación seguridadenlinea.com también pueden poner la denuncia si es del caso. Bueno, vamos a hacer algo. Ya nos vamos a ir a otros mensajes institucionales, pero vamos con la misma dinámica anterior, a escuchar a nuestro televidente que tiene alguna inquietud y lo dejamos. Es una televidente. Vamos a ver si ya, que nos está llamando. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Ya nos alcanzaron. Muy buenas tardes. Luz María Acevedo del barrio Tejelo. Luz, sí. María, muy buenas tardes. Ahora sí con más ganas. Luz, ¿cómo Marina están? ¿Cómo le ha ido, Luz Marina? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Bueno, usted ya conocía este espacio donde estamos hoy. Sí, el barrio, claro, Florencia. Sí, claro que sí, lo conozco, me parece excelente. Es el mejor regalo que le han podido hacer a este sector. Bueno, y cuéntenos la inquietud que tiene sobre el programa que estamos haciendo hoy. No, no tengo ninguna inquietud. Los llamo a felicitarlos por el programa de Parihueleando y por el trabajo que están haciendo pues conjuntamente con la alcaldía, la Secretaría de Educación y todo, como implementando espacios para la recreación y para que los niños y los jóvenes estén pues como ocupados en cosas buenas. No, excelente. Yo apenas hace 4 años que vivo en el barrio Tejelo,
Yo vengo de la parte de Manrique. Sí, señora. Y me parece, estamos muy contentos porque por acá hay muchos espacios de recreación, hay muchos parques, tenemos muchos pulmones, mucha arbolización, que eso es muy importante. Y espacios para caminar, pues que hay andenes amplios. En Manrique no se puede caminar. Qué pesar, pero bueno. Ojalá y algún día organicen también las calles de Manrique, que hayan espacios para que la gente camine tranquila y no se tengan que salir a exponer a las calles, porque hay partes donde definitivamente uno se ve pues es matado de los carros y de las motos. Feliz tarde, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por todos los programas. Telemedellín tiene una programación excelente. Luz Marina, vea, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte de parte nuestra, de Parihueleando con Vos, de Telemedellín, y le cuento que sobre lo que usted nos está hablando en este momento, también hay procesos de cultura ciudadana en torno al medio ambiente. Entonces no se mueva del televisor, ni usted ninguno de nuestros televidentes, que ya regresamos en Parihueleando con Vos. Continuamos parihueleando con vos. Vivamos bien, pórtate bien. Esta convivencia es con vos. Pórtate bien, de eso estamos hablando, de mejorar nuestras relaciones con el otro y mejorar entonces esta ciudad que queremos tanto. Antes del corte de mensajes institucionales teníamos a doña Luz Marina desde el barrio Tejelo. Estaba felicitando a la alcaldía por este proyecto tan lindo, por este centro integral de cultura y deportivo aquí en el barrio Florencia. Pero también estaba contando cómo en Manrique, por ejemplo, ya no podía caminar porque pues era supremamente difícil, porque la mataban. Entonces ahí tocamos un poquito ese punto de convivencia y movilidad. Santiago, ¿qué más le quiere responder aparte de esto a doña Luz Marina? Digamos que hay dos asuntos. El primero es que obviamente hay ciertos lugares de la ciudad en donde se requieren intervenciones físicas que permitan, por ejemplo, que haya mejores rutas camineras, que haya la posibilidad de que la gente pueda caminar. En varios lugares de la ciudad, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad están adelantando proyectos efectivamente para ampliar o construir en el caso de que no existan los andenes. Eso de cara como al tema de infraestructura. Sin embargo, hay otra parte, como hablábamos ahorita, la infraestructura es el cascarón, lo que está adentro también es muy importante y es la forma como nos movemos también en la calle. Ahora, digamos que el mensaje general en términos de movilidad que deberíamos darnos como ciudad es el peatón como prioridad. ¿Por qué? Por la simple vulnerabilidad, porque digamos que un peatón es el más vulnerable de toda la cadena de movilidad de la ciudad a que si se ocurre un accidente, pues sea el que peor salga de ese accidente. Entonces, digamos que es una invitación general a todos a que siempre, independiente del medio en que nos movamos, estemos muy atentos a los peatones. Que nos protejamos entre todos. Digamos que la perspectiva también es imaginarnos que esa persona que está caminando por el bordecito, que se atraviesa incluso por el lugar donde no se debe atravesar, puede ser un primo, un amigo, o es el primo, el amigo, la mamá o la abuelita de alguien. Hay un dato que es muy triste en Medellín, y digamos que es a nivel nacional, pero es muy triste en Medellín particularmente, y es que la mayoría de las víctimas peatonales en Medellín son adultos mayores. Y eso tiene una explicación que además es muy compleja, y es precisamente que son los que tienen más dificultades de moverse por la ciudad y a veces atraviesan por lugares complejos. O se elevan simplemente. Entonces hay unas circunstancias que son muy particulares ahí que llevan a que sean las principales víctimas, pero sobre todo también a que nos deberían llevar como ciudad y como ciudadanos a intentar ser muy cuidadosos. En los temas de velocidad, por ejemplo, cualquier vehículo que va a más de 50, 60 kilómetros por hora es básicamente un arma mortal. Realmente en ese punto, si uno atropella a alguien, pues el riesgo de que muera es bastante alto. Entonces, es también esa invitación a que las personas cuando nos movamos seamos cuidadosos en las decisiones que tomamos, que vayamos un poquito despacio, llegar 5 minuticos tarde a la casa con la posibilidad de salvar 2 o 3 días en el camino, lo vale completamente. Entonces, es como la invitación también al caso en términos de proteger al peatón. Santiago, otro de los aspectos que han planteado doña Luz Marina desde el barrio Tejelo es que decía que ella podía aprovechar muy bien esos sectores verdes, las zonas verdes de la ciudad y el espacio público.
Y en ese orden de ideas también nos está dando pie precisamente para desarrollar otro de los proyectos, de los procesos que ustedes están implementando para hablar también de estos temas de ambientales, son las PET preguntas. Hablemos de eso, por favor. Las PET preguntas son un proceso que también nació del Laboratorio de Cultura Ciudadana, como les decía ahorita, también de una iniciativa ciudadana, ideas que salieron de las comunidades y que lo que busca sobre todo es utilizar una encuesta para que la gente recicle. Básicamente, ¿cómo funciona? Es que son dos cilindros grandes, una pregunta, y cada uno de los cilindros es una respuesta. Sin embargo, solamente se puede votar con B grande y con B pequeña, con botellas PET. Las botellas PET son las botellas de las gaseosas, del agua, de, no sé, casi todas las bebidas que nosotros tomamos y compramos en la calle son con botellas PET. Entonces, para que la gente pueda votar en esas encuestas que ponemos ahí, solamente lo puede hacer con las botellas. Obviamente, entre más gente vote o menos, pues se va viendo cuál de las preguntas está ganando. Y estamos instalando estos artefactos en las instituciones educativas de la ciudad. Junto a la Secretaría de Educación y en varias, hemos instalado ya en este punto 10 de estas PET preguntas en diferentes instituciones educativas de la ciudad, con la idea de que los estudiantes estén reciclando, pero alrededor del juego de responder a la pregunta. Entonces, normalmente las preguntas lo que buscamos es que sean un poquito controversiales, que llamen la atención. Ahorita último jugábamos mucho con el tema del mundial, clasificábamos, no clasificábamos, entonces pues los pelados se acercaban mucho con el entusiasmo de poder responder a la pregunta. Bueno, hemos hablado del Laboratorio de Cultura Ciudadana, de la Esquina del Desahogo, de las PET Preguntas, de Cultura Parque, ya se nos está acabando Pariboleando con Vos. ¿Qué más le podemos decir a la gente? ¿Todas estas estrategias son para qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? Nosotros tenemos en la ciudad tres grandes retos de cultura ciudadana. El primero está muy asociado a los problemas de convivencia. Desde los más graves, en donde se produce, por ejemplo, una pelea, en donde hay algo de violencia, hasta, digamos, los más sencillos, entre comillas, que serían temas de el uso o la disposición de las basuras, el popó de los perros, ese tipo de cosas que generan problemas. Pero es un reto muy grande. El año pasado en la ciudad hubo 36 mil riñas y al mismo tiempo hubo más o menos 42 mil denuncias por basura mal dispuesta. Entonces, digamos que la ciudad tenemos todos un reto en términos de convivencia. Lo que queremos con estas apuestas de cultura ciudadana es que podamos empezar a resolver esos conflictos de una manera mucho más clara, que podamos convivir cuando salgamos a la calle, que nos protejamos en las vías cuando nos movamos en los carros, en las motocicletas o estemos en el transporte público, que cuando tengamos un problema con un vecino lo podamos resolver a través del diálogo o si tenemos que hacerlo pues con la intervención de la institucionalidad lo hagamos en términos pacíficos, que confiemos en los demás y entendamos que en la diversidad es que tenemos formas de construir. Que en los parques hay un montón de gente diferente y que los parques de ahora son diferentes a los parques de 40 años y la gente que vamos a encontrar en esos parques va a ser diferente a la que estamos acostumbrada, pero que en esa diferencia lo que hay es una riqueza inmensa de esta ciudad. Entonces, esos mensajes de convivencia, de confianza, de cumplimiento de normas es lo que queremos trabajar alrededor de estas estrategias de cultura ciudadana. Santiago, empezamos con diversidad y terminamos con diversidad, con diferencia, con entender al otro. Y una de las cosas que quisimos marcar en este programa, en Pariboleando con Vos, fue precisamente que para entender al otro tenemos que ponernos en su posición como si fuéramos esa persona. Cerremos con este aspecto aquí en Pariboleando con Vos, que ya estamos en los últimos minutos. Eso se llama empatía. Desarrollar empatía es una de las cosas más potentes para la cultura ciudadana. Y es básicamente eso, es ser capaz de decir, si yo fuera el vecino, ¿qué haría? ¿O qué sentiría? ¿O qué pasaría? Si yo pongo la música hasta las 2 de la mañana, es pensar el vecino, ¿será que madruga mañana? Esa posibilidad de ponernos en los zapatos de los demás, de generar esa empatía, es transformadorísimo. Y si somos capaces de volver eso a una regla de juego, que cada que vayamos a tomar una decisión en la ciudad, digamos, ¿qué pasará con el vecino? ¿Qué pasará con el peatón? ¿Qué pasará con el niño que está cruzando? ¿Qué pasará con esa otra persona? Si somos capaces de empezar a hacer ese movimiento de forma cotidiana en la ciudad, créanme que estamos al otro lado. Entonces, el próximo 20 de octubre, viernes, nos vamos para el Parque de los Deseos y a las 5 de la tarde vemos, por ejemplo, Versus Barber Art. ¿Qué será eso? ¿De qué nos vamos a encontrar? El viernes por la tarde vamos a tener el cierre de Líder Sos Vos, que es un proceso muy bonito que lidera la Secretaría de Educación. Y lo que va a haber es toda una programación de encuentros, de presentaciones. Ese de Versus Barber Art es básicamente una batalla entre barberos, pues un enfrentamiento entre barberos de barbería. Y durante toda la tarde del viernes van a haber toda una programación dirigida sobre todo mucho a los jóvenes, porque son los que van a participar, muy asociados a temas de cultura, de arte, ese tipo de cosas.
Dame un segundo, Andrés, y les leo de una vez. También se van a encontrar con Radio MC, Alcolíricos, versus DJs Willy Agudelo, DJ Matthew, DJ Island, DJ Bow, mejor dicho. Toda una programación muy buena. Para los muchachos más bien. Sí. Es así. Sin embargo, el 21, el sábado, también hay programación desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche prácticamente, con de todo. Ahí tenemos programación desde talleres, presentaciones culturales, presentaciones artísticas, conversatorios, un montón de cosas para que la gente pueda estar. En www.alcaldiademedellin.gov.com. Bueno, Santiago, y también tenemos que hablar de lo que falta para el resto del año. Dentro de todas esas actividades programadas, como encuentros de cultura ciudadana, antes eventos culturales de la ciudad. Digamos que vamos a tener ahorita este Festival Vive, que arranca el martes y termina el domingo, que cunde, como les decía, Fiesta de la Diversidad con Festival de la Convivencia. Tenemos también en 15 días más o menos Festiafro, que también es un espacio muy bacano de ciudad para celebrar la cultura afro. Tenemos venga, todavía tenemos tiempito, incluso por un poquito. ¿Dónde es? Entradas gratuitas, todos esos detalles que importantísimos para los celebrantes. Sí, reglas de juego. La primera, todo lo que hace la alcaldía, casi por regla general, es de entrada gratuita. No hay boletas, no hay. Si ustedes van como ciudadanos de Medellín, pueden disfrutar de toda la programación. Lo único que a veces tenemos son inscripciones por temas de aforos. Digamos que si hay un conversatorio y hay unas sillas, pues es hasta que se llene. Pero en general, todo lo que vean de la programación es que tenemos en encuentros ciudadanos, de la dependencia que sean, son gratuitas. Nunca van a ser cobradas porque son para la ciudad, son hechas por el municipio. En el caso de la Fiesta de la Diversidad, sobre todo el sábado particularmente, les recomiendo que estén en la tarde. Vamos a tener presentaciones culturales muy interesantes y muy bacanas. Vamos a tener talleres donde la gente se puede encontrar y puede estar planteándose. Vamos a estar, como les decía, viernes y sábado en el Parque de los Deseos, el domingo en el Parque de Aranjuez va a haber una actividad de seguridad y convivencia, y la semana siguiente en Festiaf. Santiago Silva, subsecretario de Ciudadanía Cultural, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes, niños, muchísimas gracias. Se nos fueron ya unos, pero la mayoría estuvieron bien, bien juiciosos aquí en Parihueleando con Vos. Y a todos ustedes desde casa, gracias por estar conectados con Telemedellín 20 años con Vos. Quédense aquí porque a las 6 de la tarde continuamos con Tiempo Fuera. Chao, chao.